La Gran Feria de Capacitación es el mayor evento de formación en el mundo de la construcción y llega por primera vez al Perú gracias a Sodimac Constructor y al Círculo de Especialistas. Y Ladrillos Pirámide, la empresa peruana líder en el mercado, participa como expositor brindando capacitaciones sobre nuevas tecnologías, las últimas tendencias del mercado de la construcción, armado de mampostería confinada y el uso correcto de los tipos de ladrillos para la autoconstrucción. Cabe resaltar que nosotros en esta feria, en conjunto con Sodima, es ofrecer información adecuada a los clientes usuarios, que en este caso nuestro público objetivo, que es el maestro de obra, los albañiles, estudiantes, que han venido también muchos acá, como por ejemplo, cómo utilizar los ladrillos de muros en sus estructuras. Muchas veces las personas utilizan un ladrillo de muro que no es adecuado para las construcciones, o un ladrillo de muro que no te soporta mucha resistencia en unas estructuras, por ejemplo, hacen casas de 3, 4 pisos, donde solamente utilizan un tipo de ladrillo que no es el adecuado. Emplean el ladrillo pandereta, que tenemos en este lado, en las estructuras como muros portantes, cosa que su funcionalidad del pandereta es solamente para hacer muros divisorios. Este tipo de ladrillo no te va a soportar cargas mayores. El ladrillo que te va a soportar cargas mayores es el ladrillo King Kong Hueco 18. Ese es el ladrillo King Kong Hueco 18, considerado como ladrillo portante, que es el ladrillo que sí te va a soportar toda la carga de los demás pisos. Este ladrillo es el que se va a colocar en el perímetro de las estructuras, ¿okay? Que lo consideramos como portante, y el cual te va a soportar la carga de los demás pisos de acuerdo a los pisos que tú vayas a construir. De esta manera, Ladrillos Pirámide espera contribuir con la capacitación de los profesionales, estudiantes y allegados a la construcción, quienes son y serán los encargados de sentar las bases sólidas para un Perú que crece en el sector autoconstrucción. Muchas veces las personas, por desconocimiento más que nada, es que emplean productos que no son los adecuados en las construcciones. Por eso es que uno de los consejos es que las personas investiguen. Ahora estamos en el mundo globalizado, donde tienen la información a la mano, ya sea por internet, por revistas, correos, etcétera, donde podemos informarnos un poco más. Y sobre todo, esos tipos de ferias que te ayudan a capacitarte y a conocer un poco más sobre los productos, en este caso de construcción. Y más aún en el tema de ladrillo, que mira, mire, te aconseja y te capacita para que tus construcciones a futuro sean de las mejores y te pueda resistir mucho más de lo que tú imaginas.